Yo creo que hemos jugado mejor que el rival, yo creo que hemos merecido ganar, pero también hemos merecido nosotros, hemos sido los que nos hemos metido en esos problemas. Sí que es cierto que el partido ha pasado por distintas fases, el rival nos apretaba más en su campo, luego ha cambiado, nosotros hemos tenido que adaptarnos a eso, pero yo he visto a las futbolistas adaptarse a esas situaciones cambiantes y superar el adelantarte que te empaten, adelantarte que te empaten, o sea que muy contentos. Sí, estamos trabajando muy bien las acciones a balón parado, pero estamos recibiendo demasiados goles. Le estamos dando vueltas a cómo trabajarlo y bueno, sí que es cierto que hoy justamente pues este rival, que primero ya nos había hecho daño en el primer gol y luego en el segundo evidentemente les hemos dicho que ya no nos hagan más corners porque nos hacen daño por ahí. Y luego pues que tiene gente que va muy bien al remate, tiene dos centrales muy altas que va muy bien de cabeza, tiene una medio centro que va muy bien de cabeza. Sabíamos que era peligroso eso y los espacios a la espalda, o sea que sí, hemos hecho especial hincapié en esto. Sí, Candela es una futbolista, afortunadamente es un lujo que sí que no podemos permitir y sí, tiene una responsabilidad acorde al talento que tiene. Está creciendo muchísimo durante el paso del tiempo, sus compañeras están ayudando mucho y entra mucho en el perfil de las mediocentros que nos hacen falta a nosotros, tanto pues cuando está Marta como cuando está Torro, cuando está Ina, cuando vuelva Paula, cuando vuelva Sandra. Son ese tipo de futbolistas que pueden asumir responsabilidad, que con balón te pueden crear muchas cosas. Encima Candela tiene llegada, tiene gol, está metiendo goles. Sí, no, la verdad es que pese a la edad, está asumiendo las responsabilidades que es capaz. Y sí, la verdad es que estamos muy contentos con ella trabajando y en los partidos. Totalmente ha sido un partido de disputa desde el minuto cero hasta el 90 y no sé qué. Es la primera parte, yo creo que hemos salido nosotras muy enchufadas. Ellas la verdad que no han elegido muy bien la presión porque hemos podido aprovechar y filtrar pases por medio, que era un punto fuerte para nosotras porque buscábamos extremos o incluso mediocentros y chutar a la portera que está adelantada. Sí que es verdad que luego hemos bajado ritmo y ellas han creado más peligro. No, es un equipo que ofensivamente son muy rápidas y lo hemos sufrido al final de la primera parte. Y sabíamos que con un 1-0 solo el partido no estaba hecho ni por asomo. O sea, teníamos que marcar rápido en la segunda parte. Ha costado, ellas han apretado y bueno, en ABP nos vuelven a marcar. Es algo que tenemos que mejorar, pero hemos sabido luchar hasta el final y ahí ha llegado el resultado. Pues estoy muy contenta con cuerpo técnico y con el equipo, cómo estamos evolucionando, de cómo empezamos a cómo estamos ahora. Ha habido una evolución muy positiva. A nivel individual estoy más que contenta porque sí que es verdad que al principio me costó ir entrando por el tema de la lesión y ahora ver que puedo aguantar casi todo el partido y seguir ayudando al equipo con goles, con asistencias, con lo que sea, para mí es un placer y bueno, para eso estoy.